este martes, Amazon se convirtió en la segunda empresa en Estados Unidos que alcanzó el billón de dólares como cotización en Wall Street. Últimamente las acciones iban a la alza al 1.4%, para terminar operando en los 2.041.68 dólares por papel. Sin embargo, llegaron al nivel de 2.050.2.677 dólares, lo que los valuó en un billón de dólares. Estamos hablando de que duplicaron su precio en tan solo 10 meses, y lo que sorprende es que la compañía empezó a cotizar apenas hace 20 años. Hay que mencionar que Jeff Bezos fundó Amazon en 1994, comenzó siendo un portal que vendía libros por internet. Ahora es el mayor portal minorista de internet a nivel mundial. En poco más de 20 años, la empresa ya está produciendo su propio contenido audiovisual e incluso está explorando el terreno de la salud. De acuerdo con el diario El País, la mitad de los ingresos que reporta se generan por medio del portal de comercio electrónico. Más o menos una quinta parte del total de ganancias las obtiene por servicios logísticos a vendedores terceros. Además, Amazon Web Services es la que más está creciendo. Actualmente representa el 12% del total, comparado con el 8% que facturan las tiendas físicas. Ya lo había hecho Apple. Recordemos que el pasado 2 de agosto, la empresa de la manzanita superó el billón de dólares en valor, lo que la convirtió en la primera empresa de Estados Unidos en superar la marca de los 12 ceros. La empresa fundada en abril de 1976, rompió la bolsa al ir aumentando la cotización de sus acciones en un 22% en lo que iba del año hasta ese momento.